Buenas tardes, soy Traxium y perdonad que corte el capítulo anterior de forma precipitada sin querer, dándole a pausar al programa y no quería hacerlo. Pero bueno, os pido disculpas un poco por en diferido. Y nada, vamos a continuar con esta guerra que estaba bastante interesante. Aunque ya está ganado, en principio, salvo que los Kikuchi estos nos la líen, que no es descartable. Pero bueno, casi prefiero quedarme por aquí. Y el fuerte este nos está dando problemas. Y en principio no nos podemos mover ni aquí ni al sur. Así que los Hosokawa no pueden hacer nada. Les hemos dejado ahí limitados. Y la idea de esta guerra es básicamente quitarle estos territorios a Yamana. Estos tres territorios. Y a esta gente quitarle Iyo. Ah, no, perdón, quitarle Bungo. Hombre, pero si Iyo se lo queda a Hosokawa, tampoco nos interesa mucho, ¿no? No sé, lo estoy pensando. Ahora, en cuanto vayamos a dar la paz, lo veré más o menos claro, quiero decir. Perdemos uno al mes. Pero de momento no es necesario hacer impuestos de guerra ni nada. No, ahora parece que ganamos de algún modo. Quiero subir la administración, sobre todo cuanto antes, para hacer más estados. Es que vaya bazofia de rey tenemos. Pero bueno, tampoco pasa nada, toca aguantarse. Oye, si tuviéramos uno muy bueno, pues muy bien. Tengo ganas de que nos salga el evento del Divine Wind. Una buena cosecha, yeah. 50 administrativo, 43 ducados. Este es bastante bueno. Hombre, dado que vamos a hacer cores, vamos a pillar administrativo. Que nos vamos a quedar atrás. Vale, no deberían tardar mucho, ¿eh? Estos asedios. La flota es bastante importante, ¿eh? Si os estáis dando cuenta en general en la serie. Y estos no van a poder llegar aquí. Pero tengo barcos de transporte, ¿no? Vamos a intentarlo. Debería hacer más incluso barcos de transporte. Vamos a ir haciéndolos ahora que hemos dado una paz. Uno comercial y un par de transporte, por ejemplo, por tener. Ya que están viniendo bastante bien. Me gustaría poner el tío de asedio ahí, pero claro. Vale, están peleando. Espero que ganemos. Ojalá les capturemos algún barco, tío. No, no les hemos capturado ningún barco. No sé dónde huyen, la verdad. ¿Y cuántos baseos le quedan? Aún quedan bastantes, ¿eh? Claro, hemos liberado alguno. Es que en verdad aquí lo suyo sería quitar el máximo de. Aquí igual nos petan, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Vamos a tener una premiación bastante heavy. Y ellos no. No. Y tienen más tropas, además. Nosotros llegamos con tres. Vale, no le puedo parar. Quizá hubiera sido lo suyo desembarcar aquí abajo. Vale. Espérate aquí. Que nos vamos a retirar. 24 de junio. No, no, ya es el 24 de junio, mamón. 30 de junio. 29, 30. ¿Se han salvado? Ah, huyen aquí. Oye, pues perfecto. Vamos a intentar bajar. Ah, perfecto, ahora sí. Pues mira. ¿A dónde van? Eso. Un 80, pero no les hemos aplastado. ¿Dónde van? Ah, vale. Tenemos aquí tropas, ¿eh? Pues nada. Muy bien.
Vale. Pues esto está hecho. Ahora la cuestión será lo que vengo diciendo ya varias veces, que este es más tropas que ellos. Y parece que ahora mismo 119, cual es una salvajada para nosotros de intentar tener. Hombre, serían 4 más. Habrá que ver hasta qué punto es posible, ¿no? Estos que me dan. Es que no sé hasta qué punto conquistar a esta gente, tío. Obviamente quiero bungo y en principio dinero, pero vamos. No. Es que igual habría que llevarse esto también. 75 de manpower. Joder, tío, en rebeldes, de verdad. De verdad me haces esto. Vamos a acabar con ellos, lo que hay. No te voy a dar paz de momento porque quiero tu dinero. Me van a quitar los asedios, tío. Al menos hasta el sur. Este aguantar un poco más. Lo cual es maravilloso para nuestro manpower, por cierto. Ahí tienen un precio negativo ellos. Maravilloso. Vale. Ya no hay rebeldes. Y aquí espero que terminemos a tiempo la guerra antes por no limpiarlo, vamos. Vamos para allá, por si acaso. No me vas a dejar pasar. Ah, sí que me deja pasar. Pues muy bien. Claro, son mías las dos provincias, ¿no? Ya ha caído Higo y estamos al 99% por alguna razón. ¿Qué hago? ¿Me llevo las dos o no? Tenemos 500 de administrativo, es bastante. Van a ser 5 provincias. Es bastante. Y esta aquí era la que era centro comercial, ¿no? Ay, que no hemos reconquistado esta, tío. Por eso no estábamos al 100%. Vale. Pues sí, vamos a dejar a Yamana que siga existiendo, pero bueno. Tampoco me hace mucha gracia. Esto es una región entera, supongo, ¿no? Shikoku. Sí. Pero todavía no podemos hacerlo estado. Una lástima. Y estos que se jodan con los rebeldes. Vale, ahí está. Dinero. En primer lugar. Jolín. Al que me dice que tenemos una reclamación más. Ah, aquí. Tajima, ¿no? Si dejamos Tajima y pillamos esto, que es un centro comercial. Pues venga, más que nada porque tenemos las reclamaciones. Ahora algo más le podremos hacer, ¿no? Reparaciones y reclamaciones. Oye, pues venga. Siempre hacemos core, subimos autonomía y aquí hacemos core y subimos autonomía.
Vale, vamos a acabar con los rebeldes. A ver que no nos la lía el Shogun, ¿eh? Y eso también os lo digo. Que es probable que pase. Ahí está. Y esto además, lo que os digo, que era centro de comercio, o sea que bastante, bastante bien. Habrá que intentar que todos sean estados. ¿Dónde tengo mis barcos? Barquitos. No sé dónde los he dejado. Porque no me los han petado, ¿verdad? No, tienen que estar por algún lado. ¿Estarán comerciando quizá? Ah, no, están aquí. Vamos a repararlos. Que se junten. A ver, recuperar el manpower, me parece bien. Y estamos perdiendo dinero. Corrupción, supongo. Efectivamente. Y hay que aspirar a hacer algún fuerte más o algo, ¿eh? Tener algún edificio estaría bien. A ver, ¿qué podemos hacer? Templo. Hay zonas que se podría ganar bastante dinero. Este es el nuevo Macro Builder, por cierto. Aunque bueno, ya lo habréis visto vosotros. Comercio, nada. Pero el cuartel sí que vendría bien. Tener más soldadesca. Es que yo en verdad haría fuertes, ¿eh? Pero es un dineral. Subir el de Kozuke. O administrativo, tío. Vamos a darle. Es que en verdad, yo creo que lo que nos interesa ahora mismo es tener más tropas que él. Es que tampoco veo tan necesarios los fuertes como la idea de simplemente pedarles. Oh, una estabilidad gratis, perfecto. Es que yo es lo que digo. Yo creo que en el momento en el que ganamos, ya está. Matrimonio real. Claro, y nos comemos menos 3 de estabilidad contra ellos, por cierto. Que eso es importante también. Porque ahora que queda de conquistar, en realidad. Muerte o gloria. 10 de prestigio por 1 de corrupción. O 10 de prestigio por 50 por diplomático. Pues ven a mí. Ahora en realidad no deberíamos subir ninguna idea hasta que construya, o sea, hasta que sacásemos la siguiente tecnología diplomática, pero bueno. Esto es más tradición anual. Es que son bastante malas estas ideas, ¿eh? Vale, vosotros a comerciar. Y 619. Podríamos llegar a superar a Uesugi eventualmente. Ay, a Uesugi, a Corea. Sobre todo cuando tengamos esto bien. Ey, produciendo porcelana menos 10 de autonomía. ¿Qué me cuentas? Qué brutal, ¿no? Es que si me pudiera cargar este estado, lo metería en otro sitio, tío. Y esta región, que son las 5 provincias. No, Kyushu Norte y Kyushu Sur. Y Kyushu Norte prácticamente es nuestra, salvo por lo de Shonin. Vamos a meter reclamaciones en todas partes. Hosokawa. Y Yamana. Y en cuanto vuelva este, las vamos a meter en Shonin. Y una vez conquistemos todos estos, yo creo que ya nos deberíamos preparar para ir por el Shogun. Vale, podemos hacer un soldado más. Obviamente vamos a hacer todo tierra. Es que incluso tenemos un cañón, pero ¿para qué? Jo, pero da gusto, que baje así la autonomía, tío, es brutal. Vale, igual podemos llegar a tener los 19. Pero no lo tengo yo tan claro. Hombre, lo que es seguro, que una vez tengamos todas las provincias, más no se va a poder hacer. Quiero decir, si conseguimos que las evite anexionar el Shogun, está muy bien, pero que tampoco pasa nada. Vamos a recaudar, ¿no? A intentarlo. Aunque es nuestro nodo principal y todo el rollo. Ojo, es que 119, podríamos llegar a conseguirlo. Vamos a hacer un barco más.
Claro, puertos no hemos construido, ¿no? Ni nada. Es que en realidad habría que hacer algo, tío. Bueno, eventualmente haremos edificios. Es que ahora necesitamos tener el máximo ahorrado posible. Realmente tampoco hay muchos que nos den mucho dinero. Y quizás si hago algún mercado, tío. Así que esté poderoso. Este de 6, por ejemplo, y poco más. Ah, mira, y te dice, si lo controla el Bushi, que es el sector militar, está muy bien. Hombre, y supongo que este eventualmente también dará muchos puntos. Y luego, imaginad que le ponemos el edicto de fortalecer el comercio local, que te da un 50% extra de poder comercial. Es una burrada el poder comercial que sacaríamos ahí. Vale, Osokawa. Ah, no, vale. Necesitamos 25. Tu Hizen, ya estás. Yamara, creo que nos quedan dos provincias. Igual esta no podemos hacer reclamación. Iguami. Pues sí que nos deja, ¿no? Sí, sí que nos deja. Claro, porque está en realidad en contacto con Chikuzen. Vale, Hosokawa. Hosokawa ya está también. ¿Y qué más? Amago. Nos queda que hacen falta para asediar 9. Y aquí estamos cerca también de tener más. 12,48. Bueno, nos baja muy rápido la autonomía. O sea, hay que estar contentos por eso. Y si lo dejamos sin vasallos, pues ya será un 1 para 1. Y en verdad tenemos 16 tropas y estas dos de Isiki. No, ya son 18, que quieras que no. Está muy parejo con lo que tiene el Shogun. Pero esto de que los integre, tío, a mí no me hace mucha gracia. Quiero decir, creo que como está en el Shogun 2, me parece que es como mejor está. Muy divertido. Vamos a ver si con esto llegamos a dominar lo de Japón, que estaría genial. Incluso podría poner aquí los edictos, pero es perder dinero por perderlo. Y contra más dinero tengamos, cuanto más dinero tengamos ahorrado en la guerra, mejor. Sí que nos ha insultado. Y sí que, tío. Pero si es nuestro aliado, no entiendo. A ver cómo están estos sistemas de alianzas, por cierto. Tajima. Y esto ya está. Estos están aliados con nadie. Vale, en 508 les podemos atacar. Estos están aliados con nadie. Y les podríamos atacar ya prácticamente. Y estos están en guerra. Vale, pues en general no está ya nadie aliado con nadie. ¿Cómo va el nacionalismo y todo esto? Menos 6. Vale. Yo creo que en general ya podemos mover las tropas. Lo que pasa es que si aguantamos un poco, bajará la autonomía bastante. Esto está a cero, tío. Cómo mola. Mira, aquí la podemos bajar, de hecho. Pero obviamente no. Nacionalismo aquí dura hasta el 503. Hombre, no le queda nada. Pues nada, que hay que espabilar ya. Vamos a juntar aquí unos 9.000 hombres. Y les petamos. Y aquí deberían tener algún edificio hecho o algo, ¿no? Un castillo, que quieras que no, le va a dar protección a todas estas zonas. Esto va a ser un poco rollo conquistarlo todo. Pero bueno, así sube mientras tanto las tecnologías. 1 de enero. Vamos a subir esto.
Ah, pero teníamos la misión del manpower, ¿verdad? 90%. Si esperamos a cumplirla, a nos merece la pena que nos da. Menos disturbio nacional y más impuestos. Hombre. Es que el tema es que nos corre prisa porque el Shogun integra a la gente. Ay, Dios. Bueno, o sea, nos ha muerto el rey, que está bien. Y tenemos a uno bastante mejor. Pero hay rebeldes en Echigo. Vamos para allá. Sucesión disputada, ¿por qué? No tiene reclamación fuerte este hombre. Está bastante mejor que el que teníamos antes, ¿eh? También os lo digo. 4-4, 4-9-6 ganamos. Hombre, no es tampoco gran cosa. Vale, le damos. Ey, ¿cómo que huyen? A esto que hagan estas cosas los rebeldes no me hacen nada de gracia. Vale. Lo tenemos, vamos a Vicen. Y atacaremos a esta gente ya. 16, mira, podemos hacer un barco más. Y eventualmente tendremos más poder comercial que Corea, espero. Vamos a esperar a que se regeneren, aunque en verdad. Están en guerra con Yamada todavía, macho. No, es que esto hay que esperar todavía unos 5 años y no podemos perder tanto tiempo. Yo lo siento mucho, pero hay que darle ya. Sí, ya sé que no lo hemos conseguido. Y vosotros me vais a bloquear, ¿no? Nos piden 10, ¿eh? Esta provincia está muy bien como fuerte. No vamos a utilizar al líder. Es más, si le podemos pedir un general a esta gente. Uf, mejor no, ¿eh? Vaya mierda, tío. Ay. Es que son. ¿Por qué tenemos tan mala suerte con los generales, macho? Pues nada, ha sido muy interesante como podéis ver. Yo creo que es la fortaleza más poderosa de aquí, seguramente. Mala cosecha de arroz. Increíble. O tenemos dinero a cargárnoslo. Kioto tiene 1000 de guarnición. Nivel de fuerte 1. En principio esto no lo tienen subido. Aquí esta gente sí que lo tiene. Y Zumo es nivel de fuerte 3. Tiene un fuerte construido. Corrupción. Es que no me puedo permitir subir la est o sea, bajar, perder estabilidad. Porque es que la vamos a tener que utilizar. A la hora de declararle la guerra a esta gente, tenemos que perder estabilidad, sí o sí. Vale. Yamana obviamente no tiene nada, ni va a pinchar ni cortar. Y después, ¿a por quién podemos ir? En realidad, casi cualquiera. Kikuchi, habrá que ir acabando con todos. Sokawa y Sony, ¿eh? Tregua tenemos con estos y con Sony también, ¿no? Sí. Esto es nada y Yamana tenemos hasta el 508, vale. Pues conforme se vayan terminando las treguas, los vamos atacando. Con Hosokawa creo que ya no tenemos. Ah, en 1500. Pues mira, iremos a por Hosokawa a continuación. Y ya está, ¿no? No hay mucho más aquí. Les habrán estado devastando la provincia. De poder diplomático, bastante bien. Vale, pues ahora en 1500 Hosokawa, y así, una vez hayamos acabado con todos los vasallos menos nuestro aliado, pues nos los cargamos.
hecho, nuestro aliado parece que está aquí invadiendo. Pues no. Al fuerte es fuera. Y mantenimiento fuera. Vale, deberíamos estar bastante cerca de subir el poder diplomático, macho. Ahora en 1500. No voy a subir la tecnología porque creo que en 1500 empezará una nueva institución. Que será el colonialismo. Y como tenemos puerto ni búsqueda del nuevo mundo, pues dudo que nos vaya a salir a nosotros. Que esta gente se está dando leches. Bueno. Vamos a esperar a 1500 a ver qué pasa antes de subir la tecnología. Porque si nos podemos ahorrar un 48%, igual se acumula y tenemos un 51 y la estamos liando. No os digo que no. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.